Gracias por continuar con nosotros en Sobre las Noticias Mundo. ¿Tú sabes quién se le fugó a la Fuerza del Pueblo? Hanoi. Hanoi Sánchez, señores. Hanoi Sánchez, la peledeísta que siempre estuvo con Leonel Fernández. Fue para la Fuerza del Pueblo. Y que ganó. Que ganó en una alianza Fuerza del Pueblo, PRM. Y se fue. Brincó para el PRM. Lo que el presidente Luis Abinader tiene que entender, que él no es el presidente del PRM, pero él no puede abrirse frente con Leonel Fernández. Bueno, está provocando un reencuentro. Podría, si no un reencuentro, por lo menos que la gente comience a pensar que Danilo y Leonel se pueden poner de acuerdo. Por lo menos una alianza estratégica, subrepticia, oculta. ¿Y tú sabes para qué lo necesita? Mira el ejemplo. El presupuesto del año que viene, oye, ya va a entrar diciembre, la otra semana, y el gobierno no tiene preparado la adenda que tiene que mandarle al proyecto, porque lo preparó con un dinero, contando un dinero de la reforma. De la reforma, y la reforma se cayó. Vamos a ver el siguiente trabajo que nos tiene preparado Jonan González. En momentos en que solo falta un mes y medio para terminar el año, el director general de presupuesto, José Rijo, informó que aún el gobierno está haciendo análisis para poder presentar la reformulación del presupuesto para el año 2022. Pese a que el proyecto fue depositado en la Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre, como lo manda la Constitución Dominicana, el gobierno no se siente satisfecho con el plan de gasto que propuso y trabaja en una reformulación. Se están haciendo los ajustes en función de cómo estamos terminando este año 2021, ¿no? Porque tenemos que ajustar los ingresos, gastos, para ver la necesidad de, si hay necesidad, porque nosotros elaboramos el proyecto de ley de presupuesto del año 2022, se elaboró sin contemplar ninguna reforma. Y de verdad que a mí me llama mucho la atención, porque hace más de 20 años que yo no había visto eso. Un retraso sin una excusa válida, que no sea la improvisación y la falta de planificación de un gobierno. Hasta el momento, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados solo se ha podido reunir una sola vez, y antes de que termine el año debe escuchar a las diferentes instituciones que tienen alguna observación sobre el presupuesto del próximo año. No estamos contra el tiempo, hay tiempo para eso. Lo que tiene que trabajar la Comisión es 2 o 3 días, y en 2 o 3 días... El proyecto de presupuesto depositado en el Congreso contempla erogaciones totales para el gobierno central, por un monto de 1.155.565.3 millones de pesos, de los cuales se proyecta un gasto total de 1.046.280.7 millones de pesos y aplicaciones financieras por 109.284 millones de pesos. No obstante, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Junta Central Electoral demandan mayor cantidad de recursos. Posiblemente tengamos que resolver, porque la universidad nunca ha tenido un presupuesto. Son asignaciones. Nosotros hicimos un presupuesto, preparamos un presupuesto operativo de 13 mil millones de pesos. Recibimos 9 mil. La Junta Central Electoral está en números rojos. Nos hemos visto precisado incluso recurrir a solicitudes de líneas de crédito que fueron rechazadas. Pese a que el tiempo apremia para aprobar la ley de presupuesto del 2022, el Poder Ejecutivo enfocó sus esfuerzos esta semana en someter una modificación a la ley de presupuesto del año 2021. Esta reduce el déficit en un 3% del PIB, reduce el gasto en más de 50 mil millones de pesos y contempla la recaudación de 63 mil millones de pesos que no se habían previsto. Bueno, nosotros tenemos 13 meses tratando de enderezar todo lo que fue improvisación, corrupción y falta de integridad en el manejo de los recursos públicos. Por ejemplo, el año pasado, de enero al 14 de agosto, se pagaron 62 mil millones de pesos de cuentas por pagar, donde el 50% de eso no pasó por el circuito presupuestario.
De no aprobarse una ley de presupuesto antes del 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo deberá regirse durante los primeros días o meses del 2022 con el presupuesto del año 2021. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Finalmente, lo que ha pasado es que el gobierno, como no quiso asumir el costo político de hacer la reforma, va a tener que hacer un presupuesto disminuyendo el gasto que tenían contemplado en unos 50 mil millones de pesos, como dijo Jonan en su reporte. Y, en consecuencia, si el presupuesto, en vez de crecer por una reforma, lo que va es a disminuir, no sé cómo el presidente de la República va a cumplir con todas las promesas de inversión que hizo. Pero bueno, allá. Miren, la delincuencia sigue acabando con el país. Un ejemplo, fueron asesinados dos taxistas, un capitán y un civil, mientras el nuevo director, que a pesar de no ser muy elocuente, habla casi todos los días de que va a enfrentar la delincuencia y de que ya se acabó, ya la delincuencia va a estar en su sitio, se siguen incrementando los casos. Y además de del anuncio, la declaración que dio el ministro de Interior y Policía, que todo el mundo le causó risa e indignación. Es una tripleta. De que la delincuencia había disminuido. Pero vamos a ver. Es una tripleta que le dio a los que juegan. Así es. 40, 70 y 100. Hoy anunció el director de la policía de que un operativo especial para Black Friday. Oigan lo que estamos en este país. Vamos a ver un reporte de Nino Germán. La delincuencia sigue desafiando al general de mano dura, que ha comenzado matando civiles, pero la delincuencia mata policías, en momentos en que el ministro de Interior y Policía dice que ha bajado la delincuencia hasta un 70% y en un 100% en sectores intervenidos en el programa de seguridad ciudadana Mi País Seguro. Últimamente se han dado casos extremos, como el caso de una teniente del ejército, la cual se introducieron los ladrones en su casa. La encañonaron tres con pistola y los tres encapuchados. Bueno, está bien caliente. Ayer a las 3 de la tarde a una mujer le quitan la cartera, lo que en esa esquina, aquella de allá, hasta el pan de la mano se lo quitan a uno en hielo. Y de todo, tan furioso, loco y furioso. Los motoristas atracando a las mujeres principalmente con los celulares y arrancando cartera. A mí no me pasa nada apoyando con tres coronelas y siete ametralladoras. Con tres coronelas y siete ametralladoras. Pero a mí es difícil que me pase nada. ¿A usted entonces del país? A usted, cuídese, que lo puede secuestrar. Con estos pronunciamientos, el Guapo de Gurabo lanza una acusación implícita al gobierno de que la política de seguridad ha sido un total fracaso. El presidente Luis Abinader ha comisionado al ex líder estudiantil Roberto Santana, quien fue más de 20 veces preso cuando estudiaba en la UAS, para reestructurar el sistema educativo de la Policía Nacional como parte de la reforma en la institución y que muchos dicen no dará resultados. Pero la cosa, yo creo que continúan. Hay que insistir en el tema de tranquilizar a la población, pero la causa que origina la violencia no es ni que es la desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades. Y eso no se ha resuelto en este país. Entonces eso va a continuar, que no nos hagamos ilusiones. Eso es un espejismo que está viviendo el ministro de Interior. Aquí las cosas continúan igual. Y tú dijiste hace unos días, una verdad, que eso no lo puede tapar ni Chu con su tamaño. Y mire qué grande. Y es la imposibilidad del director de la policía, del anterior y de este, de operar. Porque está bajo el mando de un civil que decide qué se hace con la policía. Estadísticas publicadas por la propia policía indican en que los últimos 3 años se han registrado más de 10.000 atracos en República Dominicana. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez. Bien. Mundo, hemos llegado al final del programa por este domingo. Tenemos una información última. Se fue como rápido el programa hoy. Es que también comenzamos tarde hoy, ¿verdad? Comenzamos un poquito retrasado,
pero le vamos a dejar con una información sobre lo que el gobierno está haciendo en Navidad para alegrar la Navidad. Y dice el presidente hoy en Barahona, es que las Navidades no se le puede quitar a la gente que pinte y que se sienta bien. No, claro que no. Tiene razón ahí. Terminamos el programa. Gracias por acompañarnos y le dejamos con las actividades del presidente o del gobierno para las Navidades. Le esperamos el próximo domingo. Buenas noches. En medio de la crisis económica generada por la pandemia que todavía impacta a la República Dominicana, el gobierno que encabeza Luis Abinader sorprende con programas de asistencia para las Navidades por segundo año consecutivo, que incluyen reparto de bonos navideños de 1.500 pesos a 1.700.000 familias, pago del doble para los que tienen tarjeta Supérate, pintadera de casas, entre otras reparticiones. Desde que llegué a la presidencia de la República lo hice con una fuerte que no se podía dejar a nadie atrás, que ningún dominicano o dominicana estaría falto de la atención y la protección de su gobierno, que es este gobierno. Y en ello hemos puesto todos nuestros esfuerzos, toda nuestra dedicación día a día y el empeño de las instituciones públicas que han trabajado codo a codo para lograr este objetivo. Aunque con este nuevo método, el gobierno asegura que busca eliminar la vieja práctica de filas, desórdenes y atropellos, durante la entrega de cajas y fundas navideñas, la oposición denuncia que detrás de la entrega de dichos bonos hay una mafia a través de la cual dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno se benefician. Dirigentes del PRM andaban con el padrón activando tarjeta de esa. Entonces, parecería que le fue muy bien al gobierno con esto, que lo está repitiendo de nuevo. Eso se lo van a comer ellos de arroz y habichuela. De arroz y habichuela. Y después van a seguir pasando los trabajos que están pasando desde hace mucho. Porque le quitaron los productos, la tarjeta que le dejó el gobierno anterior, donde le estaba dando 5.000 pesos. Él se la quitó. Yo no sé cómo ellos dijeron que iban a dar la doble. ¿Cuál es la doble? Porque si era la doble, tenían que ponerle 10.000 pesos. Esperamos que en este momento el gobierno, sobre todo el partido de gobierno, pueda monitorear y supervisar lo que están haciendo los dirigentes en los barrios, porque en el caso nuestro la hicimos llegar a todo el mundo. Mientras la oposición critica la entrega de las ayudas por considerarlas una práctica clientelar, amas de casa la tildan de burla, asegurando que debido al progresivo aumento en los precios de los productos de primera necesidad, 1.500 pesos no alcanzan para nada. ¿Para qué dan 1.500 pesos? ¿Para qué? ¿Qué son 1.500 pesos? En este tiempo. ¿Pero qué cena? Por favor, muchacha. Porque están muy caros los productos. La libra de arroz está a 35 pesos y la libra de habichuela 80. Ni para comprar dos pollos. Ah, como está la cosa, creo que ni para dos pollos y un pan no daría. Imagínate, ni 10.000 dan. Si yo fuera a hacerle cena, que no se la voy a poder hacer. Sin embargo, hay quienes, tomando en cuenta que la actual gestión asumió el poder en momentos convulsos de la economía, el gobierno hace lo que puede, señalando que en tiempos de pandemia cualquier ayuda es buena. Menos tiene que buscar 8.000, nomás tiene que buscar ya 6.500. Es muy necesario eso, el gobierno no se preocupa. Bien, yo lo encuentro muy bien porque la cosa no está fácil. Uno va con 1.000 pesos al supermercado y hay una fundita que lleva porque está todo caro. Bueno, pero algo, y peor es nada, ¿no verdad? Porque si yo no tengo nada y usted me da 1.500 pesos, pues yo se lo agradezco. Claro. Digo, me creo yo. Para el bono navideño, que se entregará el 4 de diciembre, se implementó nuevamente la fórmula de asignación de los recursos a través de la tarjeta emitida por el Banco de Reservas y Mastercard. El Sistema Único de Beneficiarios será el encargado de proporcionar los datos de las personas con necesidades económicas. El SIUBEN y el programa Progresando con Solidaridad son los principales encargados de la distribución de hasta el 80% de esas tarjetas y serán apoyados por las distintas iglesias y congregaciones religiosas. Rosalba Escalante sobre la noticia.